¡Ey! ¿Qué pasa, chavalada? Buenos días a todos. Y... Ah, no, claro, ya lo acabé el episodio este, obviamente. Así que nada, vamos al siguiente, que es el The Shores of Hell. Of Hell, el infierno, la maldición. Sí, que el primero ya lo acabábamos. ¡Epa! Vamos ahora para abajo, me agacho. No puedo, picador. Ahí. Vale. Vale, cargamos. Sueño de noche, ay, manao. Agua. Agua, filtro, pecador. El hombre malo de la pradera. Quiero... Vaginale. Mira. Voy a hacer que suban todos. Venga. Ahí. ¡Oh! ¡Dios, bucaque! Bucaque demoníaco. Madre mía, fuera de ahí. ¿Qué coño era eso que salió ahí? Humo. Viene de bonanza. Vale, están atacándose. Vale. ¿Otro muerto? Y ahora toca ir para abajo. Me arriesgué un poco haciendo esa tontería, eso es cierto, pero bueno, no importa. ¡Wow! Quieto. Tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. Y a tomar por el culo. Era un pecador de la pradera, joder. Era un fistro. Era un fistro. Lo que no me gusta de todo esto es que se tenga que volver a empezar con armas de cero. Pero bueno, no importa, lo hace más desafiante, eso es cierto. Eso es cierto, pero... Pero, tío. No, no vale, no vale para nada. No vale para nada. ¡Ah! No, no vale para nada. ¡Tú! ¡Ah! Tío, que se lo super tú. Vamos a... ¡Van a salir! A ver si sale el caco, demonio. Ah, no, salen los pinkies, pero... El caco no. ¡Corre! El pinky. El pinky fuera. ¡Dios! ¡Qué bonito efecto dio esto, chaval! Tranquilo, viejo. Joder, ¿por qué hay tanta sangre? ¿Por qué se nota tanta sangre? ¿Hoy subió el nivel de sangre aquí o qué? El nivel de sangre es de más de 9000. ¡Sal! 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 ¡No! Fuera tú, muere. No sé qué pasa con la sangre. ¿Subió un nivel o qué? No, da igual. ¡Oh! ¡Plasma Gun! ¡Oh, Dios! Por fin tengo el arma que me encanta, tío. Este arma es genial. Ah, no, es lo que acabo de tirar. Solo acabo de tirar yo, vale. Pensé que, hostia, tengo más. Tengo más munición, más poder. Satanismo. Sí, tengo satanismo. Tengo satanismo en mis manos. Tassadar eres un satánico, mecas tropas. Ya lo sé. ¡A morir! Doble kill. Vale, cargamos. Bueno, no pasa nada, tengo que entrar aquí porque necesitamos todo esto, pero ya, ¿eh? ¡Ahí, quieto! ¡Oh! Ese caballo que viene de la bonsa. Uno, menos. ¡Menos! ¡Dios! ¡Carga, hijo de la pinche! Ahí. ¡No! ¡Hasta luego! Era un fistro pecator. Dios. Madre mía, señores. Esto está... Ahí. Oh, espera. Voy a hacer una cosa. Ahora que tengo aquí tantas balas. Voy a matar a esta, sí. No, muere tú. Vale, tengo 200 de armadura. Y ya. Ahí. Cuidado, cuidado, cuidado ahí, ¿eh? No salen, ¿no? Voy a cargar esta. Dios, qué fuerza tiene esta arma, tío. Tiene una... Era un pecador, fistro, joder.
Vale, tengo dos enemigos que me quedan. Uno es un caco de aquí. Pecador de... ¡Uh! Que gasté todas las balas de... Me voy a cagar en tu muela, pecador. Vale, pues ya lo acabé. A 100%. Y bueno, comenzamos el segundo nivel. Un poco chunguillo, es cierto. Pero bueno, no pasa nada. A ver cómo hacemos. Por la gloria de mi madre, Fistro. Vale. Vale. ¡Wow! Con toda la puta cabeza, chaval. Ya me quedé sin balas de escopeta, madre mía. Tengo que escribir con esta ahora. Sí. Vamos, lo voy a matar así. Sí. ¡Wow! Oh, mira, lo mató ese. Vale, murió. Perfecto. Tengo que subir por aquí. Ah, por aquí es. ¿El otro? ¡Wow! Vale. Me voy a cagar en tu muela, Fistro. Vale. Tengo que ir matándolos a todos poco a poco porque necesito balas de escopeta y no las tengo, tío. ¡No las tengo! Ah, espera, sí que las tengo. Sí que las tengo. Sí, ¡claro que las tengo! ¡Ah! ¡Ah! Ahora empieza el show de nuevo. ¡A morir! Tú también a morir. ¿What the? ¿Dónde vas? Muy bien. Ahí. Perfecto. Muy bien. Vale, por aquí parece que no hay nadie. Pues ya limpiamos esta zona. Tenemos 12 de 115. Oh, muere. Muere. Tengo que... Fuera. Muere tú también. Viene el otro. Ah, viene otro por allá. Bueno, vienen por allá. ¡Vienen por aquí! ¡Wow! Dios mío, qué ejecución acabo de hacer más perfecta, ¿eh? ¡Uy! No hay más. Vale, cargamos. Bueno, bueno, pues nada, tengo que coger esta. Si quiero acabar con ellos rápido. Bueno, parece que no hay nadie más, ¿no? Parece que lo he limpiado todo, ¿no? ¿Zona limpia? Parece ser. No, pero eso explota aquí. Y ya mueren todos. Sí, ¿lo veis? Es fácil. Hala. Es fácil porque hay que matarlos como se debe matarlos. Y esto en online, pues obviamente no importaría ahorrar munición, pero... No estamos en online, obviamente. Ahí. Ahí. ¡Wow! ¿Qué acabo de hacer? Muere. Vale. Aquí se va a abrir esto. Ahí. Ahí, muy bien. Y ahora, en la cabeza. Ahora, el otro en la cabeza también. No, no, me escapó. Vale, ahora sí que le di, ¿eh? Ahora sí que le di la puta cabeza. ¡Oh! Más balas. Vale. Vale. Bien. Perfecto. Y 41 enemigos muertos. Vale, muy bien. Perfecto. No puedo. Pues parece que no hay nadie más. No, pues vamos a pillar. No, esto lo voy a guardar para después. Y seguimos adelante por aquí, que es el siguiente punto que tenemos que ir.
Y bueno, vamos a ir con mucho cuidado por aquí, ¿eh? Vamos a ir con mucho cuidado. La verdad es que me gusta este juego. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Epa! Mira, hay balas. Las balas todas, ¿eh? Sí, las balas todas para nosotros, pero ya, ¿eh? Por supuesto. Sí, voy a meterme por aquí. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya os lo digo yo. Por aquí, mira. Cuidado. Aquí no hay problema ninguno porque lo puedo hacer bien. Uy, tengo que dejar que se acabe con ese tío. Y mátalo. Comiste un demonio, pero yo no me vas a comer a mí. No. No. Y a mí menos. Y tú menos. ¡Ole! ¡Qué juegazo! ¡Dios! Brutal Doom es bestial, ¿eh? Sí. ¡Wow! Vamos. Otro menos. Otro menos. ¡Dame vida! No me da vida, que el cabrón. ¡Qué puto tacaño! Ya tenemos 58 de 115. Vamos remontando poco a poco. Y bueno, yo qué sé, ¿qué puedo contaros? Pues que este juego me divierte muchísimo y que obviamente lo voy a recordar porque me gusta a mí. Y a quien no le guste, que se desuscriba. Para eso está el botoncito. Así de claro. Porque este juego me encanta y si me gusta a mí lo voy a grabar yo porque me gusta a mí. Y porque me siento cómodo jugándolo. Y ya. Mira. Ay, ay, ay. Mira. ¡Pelea, pelea! ¡Torneo de monstruos! ¡Torneo de monstruos! ¡Hostia! Cargamos. Prepárate que ahora va a venir él para mí. Y lo matamos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Que me acorraló por detrás! ¡Me acorraló por detrás! Y ese también me quiere acorralar, pero no va a poder. Cargamos balas de nuevo. Y ahora comenzamos el show. A eliminar uno por uno. 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 Y otro. Todos muertos, ¿veis? Así de rápido. Y ahora vienen ahí un montón de ellos. Que voy a utilizar, obviamente, mi plasma. Amigo, ¿dónde vas? Vale. Mi más pedazo de humo estoy creando aquí, chaval. ¿Aquí habrá algún enemigo más? No, parece que no hay nada más. Y tenemos balas de... balas de rockets. ¿Sí? ¿Balas de rocket? No, no hay más. Y aquí hay esto. Más balas, más... Vale. Perfecto. ¡Wow! ¡Dios! ¡En la puta cabeza! ¡Qué bestialidad! ¡La hostia! Vale, 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 vale. Vamos. Vamos, vamos a ver. Tenemos que ir por el bordillo. No, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Y! ¡Ay! ¡Que no me deja entrar! No me deja entrar ahora, espera. Aquí hay un secreto. Aquí hay un secreto hermoso. Que lo quiero. Perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos que volver por aquí de nuevo y hacer un caminito que nos lleve hacia allá. Así que fíjate, hay que fijaros en esto de arriba, fíjate. Hay que fijarse en esto de arriba. ¿No ves? Fíjate en esto de arriba y ahí es donde se creará el camino. ¿Veis? Es algo que aprendí. Ahí, ¿no veis? Y llegaríamos aquí tranquilamente fijándonos en este camino de arriba. Que es un truco que os quiero dar por si empezáis en Doom y no queréis perder en ese ácido. O sea... no es bueno perder en ese ácido por el plan de que pierdes todas las balas y juegas en la versión de MS2. Yo estoy jugando en la versión de tal porque me permite hacer esto, mirad. Me permite hacer esto. ¡Oh, no guarde nada en dos niveles! ¡Hostia! Sí, me permite guardar, cosa que en el vuestro Doom seguramente, si no sabéis bajaros el port, no os dejará jugar. Mira, espera, que dejo que los aplaste. Ahí, ahí. Gracias. ¡Muere, muere! ¡Muere! Yo lo esquivo todo, no te preocupes. Sí, sí, ven, 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 no te preocupes. Ven, tú ven. Tú ven. Tú ven, demonio, tú ven. Parece que hay una barrera invisible. Lo mato y ya está. Acabo con un problema rápido. Vale. Vamos a ir por aquí. ¡Oh! Un secretito, ¿veis? Otro secreto. Que me viene Kenny pintado para la serie de Recordando Doom. Pero no tengo... no tengo escopeta. Tengo... lo único que tengo que... ah.
Ahí, quieto, quieto. 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 Los estoy matando a todos poco a poco. Están atacando entre ellos. Joder, el pain chance de estos dos es enorme. ¡Su pain chance es de más de 9000! Su pain chance es inmenso. Sus pain chances de más de 9000. No, es que me cago en todo. Tienen un pain chance inmenso, chicos. Vale, vamos a ir un poco para adelante. 94 de 115, ya quedan pocos. Y eso es buena cosa. Vale, aquí. Yo siempre pensé que aquí había algo, tío. Pero no hay nada, tío. No hay nada, tío. Pero bueno, si no hay nada, mejor, me ahorra trabajo. Y en la versión de Play 1, aquí hay un secreto. Cosa que aquí no hay nada, ¿veis? Mira. Ojo, me hice daño a lo tonto, tío. Sí, pero no hay nada. En esa versión, en la versión de PC no hay nada. Ahí en la versión de Play 1 sí que hay un secreto. Pero es en la versión de Play 1, no la versión de PC. Espera, un momento. ¿Qué coño acabo de ver? No sé qué coño acabo de ver. Bueno, ya. Todas las llaves son mías. Eso ya lo tengo muy claro. Pero antes de nada, vamos a ir a junto la llave amarilla, que es la llave principal. La llave principal de donde está uno de los secretos más importantes de la fase. Es por aquí. Y aquí hay enemigos, pero se matan fáciles. Puesto que son... ¡Joder! ¡Hay tres! Bueno, hay tres enemigos que los exterminamos enseguida. Eso es cierto. Y tenemos por fin, luego de tanto tiempo, nuestra querida y amada Chengun. Sí, estuve dos niveles sin Chengun por no venir por aquí antes. O sea, madre mía. Bueno, luego la siguiente puerta amarilla está en el otro lado del nivel. En el otro lado, sí, que miráis, hay dos puertas amarillas. Pero vamos a ir al otro lado. Que parece que aquí nos abrieron un par de puertas. Mira, voy a pillar esto porque al final se me olvida. Venga, venid aquí, me cago en Dios. ¡Hijos de puta! Vale, ahora tenemos que ir por aquí, puesto que es la otra parte del nivel. Que va a estar interesante cuanto más. Ahí. Perfecto. Y ahora... ¡Muérete, hijo puta! Y ahora vamos a atacar a todos, ¿eh? Atentos. Atentos. Atentos ahora, que esto va a venir muy cargado de enemigos. Y vamos a matarlos todos rápido. Carga. Carga rápido. Vale. ¡Guau, qué nivel más épico! Vamos a matarlo. Perfecto. Bueno, otro menos. Y parece que aquí hay otro menos que tenemos que eliminar. ¡Wow! Os esquivo todo. Porque no quiero que me veáis con vuestras inútiles armas. Vale, un secreto. Otro secreto. ¡Wow! Dios mío, ya tengo para vencer al Cyber Demon en el episodio de Dorma. Perdón, el spoiler para los que queréis ver la serie. Pero vamos a tener una batalla muy dura dentro de poco. Sí, dentro de poco va a haber una batalla súper dura que nos va a poner la piel de gallina. Eso tenerlo muy claro. Para quien no jugara Doom, para los que jugaran Doom pues ya lo saben, pero quien no jugara Doom, por favor, vamos a tener una batalla dura de cojones. Que yo estoy hablando para la gente que no juega Doom, que me está siguiendo nueva. Y bueno, está bienvenida a este canal, obviamente. Y estoy metiendo a gente al Doom porque quiero que este juego, pues coño, no pierda la moda, que lo épico que es. Quiero que juguéis a este juego vosotros. Madre mía, vamos a ello. Vamos ahora para adelante. Vamos a seguir buscando más objetos curiosos y secretos, porque me quedan varios secretitos, ¿eh? ¡Varios secretitos! ¡Antonio! Bueno, vamos a ver. Parece que por aquí ya vine, ¿eh? Sí, aquí. Es que tiene una música épica este juego, tío. Joder, me encanta la música de estos niveles, tío. ¡Ah! ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde, Fistro! ¡Hala! Y... ítem para mí. Bueno, ya quedan tres enemigos. Solo tres, ¿no? Pues vamos a hacer un save. Obviamente lo necesito. Porque si no... ¡Madre mía, señores! ¡Me comen aquí los enemigos! ¡Fuera! Y tenemos 114 de 115... Y nos queda un enemigo y dos secretos. O sea, ¿dónde están los dos secretos que me faltan? El enemigo ese que falta también. ¿Dónde está? ¿Dónde rayos están? Bueno, vamos a ir a dar un paseo por aquí de nuevo. Estoy viendo que no haya algo para entrar por aquí también, ¿sabes? Que puedo haber... Me quedan dos secretos. A ver.
Tiene que haber algo. No puedo, filtro. No puedo, pecador. Por el otro lado. No. ¡Fua! ¡Qué fuerza tiene! Desde que... Mira, esto es lo que ocurre cuando tienes el... Berserk. Mira. Tiene la fuerza de un de Son Goku. Me cago en todo, tío. Dios, tío. Qué puta fuerza de animal tiene ahora mi Marine. Mi Marine. Marine Senpai. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vale! ¡Ya sé! ¡Hay un secreto ahí! También es la versión de PC. ¡Hay secreto! ¡Hostia! Hostia, no sabía. ¡Oh! En la versión de PC también hay secreto. Putada, tío. Yo no, lo siento, pero... Ahí, y de clip. Vale. Vale, perfecto. Lo necesitaba, lo siento. La necesitaba. Y bueno, tengo... Solo falta un secreto. Un secretito. Pero nada, yo creo que me voy ya de este nivel. ¿Sí? Porque... Porque yo creo que está bien ya. El último el nivel... Ahora hay que ir por la llave roja, que es donde está la salida. Ah, por aquí. Vamos a ello. Por aquí y nos vamos. Por fin nos vamos. Y bueno, menudo nivel, ¿no? 96, 99, 96, 91. ¡Oh! Aquí atentos, ¿eh? Ahí, todo fuera. ¡Wow! ¡Dios! 5. Voy a mandaros un rocket a vosotros, los cacos. ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué bestialidad de juego, tío! ¡Es puta bestialidad! Vale. Y ahora otro más aquí. Vale. ¿Qué? Vale, se atacan. Uy. Penkadimon es real. Yo creo que ese OTP es muy real, ¿eh? Así salió el Caco Pain. ¡El Caco Pain! ¡Oh, no puedo! ¡Carga! ¡Carga! ¡Muere! Y muere, perfecto. Ya estoy matando a todos con mucha calma. Con mucho amor. Sí, ¿cómo se mata a alguien con amor? No sé. Pero yo lo hago. A los demonios, obviamente. Un Berserk hay ahí, me gusta. Voy a pillarlo porque quiero probar una cosa. ¡Mira! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah, Dios! ¿Cómo? ¿Tú me disparas? ¡Pedazo de mierda! Me cago en todas tus muelas. Tú también. Ah, con que tú también quieres. Espera. ¡Oh, Dios! ¡Qué pasada, tío! ¡Es bestial! ¡Es la polla, tío! Cuidado ahí. Ven. ¡Wow! ¡Qué puto pasada, tío! ¿Lo visteis cómo lo hice? Venga. ¿Qué pasa? ¿Hay alguno por aquí aún? Sí. ¡Tú! ¡Muérete! ¡Pedazo de imbécil! ¡Ah! ¡Soy el marine de Doom! ¡Y os voy a reventar el culo a hostias! ¿Me entendéis? ¡A mí no me fastidiáis, malditos vaginas del infierno! Ven. ¿Qué pasa? ¿No puedes conmigo? ¡No puedes conmigo, imbécil! ¡Pues... ¡muere! Tengo que hacer un doblaje, en serio, de este marine, tío. Ah, parece que tenemos aquí a otro pequeño. No, parece que no. Parece que tenemos limpia la zona. Parece que tenemos limpia la zona, Johnny. Estos imbéciles no podrán conmigo. Y menos un par de demonios estúpidos.
¡Fuera! ¡Muéranse! ¡Vais a probar las balas de plomo de mi super escopeta! ¡Tengo que hacer un puto doblaje, tío! ¡Vamos! ¡Muérete, mierda! Ok, vamos a seguir adelante. A ver qué te... Tengo que estar precavido. Estos demonios tienen la sangre llena de infierno. ¡Oh, mira, un compañero! ¡Hola, amigo! Oye, compañero, ¿cómo te hicieron estos hijos de puta? ¡Van a morir todos! ¡Muere! ¡Mátalos, mátalos! ¡Mátalos! ¡Cuidado! Yo me voy a ir para atrás un momento. Necesito vida, balas y todo lo que haga falta. Vale, esto está limpio. ¡Zona limpia! ¡Zona limpia! Hostia, el próximo vídeo tengo que hacer el doblaje, tío. Vale, pues... Pues nada, mierda. Espero que lo hayáis pasado de puta madre. Que os hayáis divertido mucho en este vídeo de hoy. Ya he matado casi la mitad del nivel. Bueno, casi la mitad no. Me quedo un poco para la mitad, pero... En fin, gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente, en otro episodio, como no, de Chiquidun. Así que, un abrazo a todos. Chao a todos, que tengo sueño. ¡Guau, guau, guau!